Tardes para todos y todas. Nos reunimos como comunidad desde fe en torno a este banquete que hemos experimentado desde la Eucaristía y ahora el banquete de la palabra. De manera inicial quisiera presentarme. Mi nombre es Víctor Daniel Ángel Valencia. Soy diácono transitorio. Pertenezco a la diócesis de Pereira. Nací en el municipio de Río Negro, Antioquia, en este bello municipio, pero he estudiado todo el seminario en la diócesis de Pereira. Llevamos alrededor de más o menos 10 años caminando en este proceso de nueva evangelización. Desde que todos los seminaristas entramos al seminario de Pereira, iniciamos la etapa del querigma y así sucesivamente vamos caminando durante toda la experiencia de evangelización en el seminario. En la semana, lunes, martes, miércoles, en la noche, salimos todos los seminaristas a vivir la experiencia de pequeña comunidad en unas parroquias determinadas, en unas parroquias ya estipuladas. Yo llevo en mi pequeña comunidad más o menos 7 años. Entonces ellos también, los hermanos de comunidad, han visto el crecimiento, no solo personal, sino también de la comunidad, cómo un joven va creciendo en experiencia de fe y también en la respuesta que le da al Señor. Todos nosotros nos sentimos alegres de participar en este encuentro, en este Congreso Diocesano, en este Congreso Nacional. Saludamos de manera especial al obispo anfitrión, Monseñor Fidel León, a todos los sacerdotes y a ustedes que participan de este taller. Para mí es un desafío reconocer, presentarles este taller de la palabra de Dios en el proceso o en el sistema integral de nueva evangelización. Muchas veces hemos escuchado que el proceso carece de fundamento de palabra, o que el proceso carece de palabra, que no encontramos fundamentado el proceso en la palabra. Antes de iniciar, les pido que nos coloquemos en pie y hacemos a una voz esta oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, ¿cómo debo decirlo? ¿Cómo debo actuar? Lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Espíritu Santo, fuente de... Espíritu Santo. Nos podemos sentar. Uno de los objetivos que presentaba el proceso frente al Congreso y sobre todo nuestra diócesis anfitriona era una oportunidad para vivir la fe desde la comunión de la Iglesia, como cuerpo de Cristo, con los obispos, los sacerdotes, religiosos y laicos de las diferentes pequeñas comunidades del CINE, del Sistema Integral de Nueva Evangelización, de todo el país. Enriquecer el proceso de formación cristiano y compartir experiencias significativas motivando el compromiso misionero. Enriquecer el proceso de formación es en el fondo el objetivo principal de estos talleres. Enriquecer nuestra experiencia de formación frente a la palabra de Dios en el sistema integral de nueva evangelización. Vamos a utilizar durante este taller estas tres palabras: fundacionalidad, centralidad y transversalidad de la palabra de Dios
en el sistema integral de nueva evangelización. Para esto les propongo que juntos logremos este objetivo: buscar que la palabra de Dios inspire, alimente y acompañe la vida y la misión de la iglesia. Es una tarea fundamental, consciente y central en el cine. Es en consonancia, o está en consonancia ciertamente, con lo planteado por la Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, celebrado en el Vaticano en el 2008. Ahí ha surgido la exhortación apostólica Verbum Domini, que vamos a ver que está fundamentado el proceso allí. La formación bíblica de todos los creyentes, fundamental, la formación bíblica de todos los creyentes, pero aún más de aquellos que por carisma del Espíritu Santo y por encargo de la iglesia, carisma del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es quien nos ha convocado, el Espíritu Santo es quien nos ha llamado a estar aquí en este congreso, y el Espíritu Santo es quien nos convoca cada 8 días para participar de la reunión de la pequeña comunidad, pero también en cargo de la iglesia. Es la iglesia quien posibilita el sistema integral de nueva evangelización, que nos da esa herramienta, ese medio por el cual tú y yo vivimos el proceso, y que cumplen alguna misión evangelizadora o de acompañamiento pastoral. El cine se centra en la misión evangelizadora, sistema integral de nueva evangelización. Vamos entonces a tratar de ir a lo general, o desde lo general a lo particular, método deductivo. Vamos a encontrar la Sagrada Escritura, fuente de la revelación, el Concilio Vaticano II, en la Dei Verbum, fundacionalidad. Tercero, la palabra como medio de crecimiento. Recordemos que los medios de crecimiento son palabra, oración y cruz. Ahí está centralizado el proceso, centralidad. Y Verbum Domini nos va a servir para tener base frente a esta centralidad de la palabra de Dios. Y por último, la palabra en el proceso integral de nueva evangelización. Vamos a tomar como elemento general el concilio, vamos a la Verbum Domini, y luego, por último, vemos la palabra de Dios en todo el proceso de nueva evangelización, para tratar de responder a nuestro objetivo y para decir que tiene su fundamento, su centro, y está transversalizada la palabra de Dios en el sistema integral de nueva evangelización. La palabra de Dios es fuente principal de la catequesis y, por tanto, asimismo es cimiento de todo proceso de formación de la fe. Nos lo indica el Directorio General para la Catequesis, numeral es 94-95. Pero, ante todo y principalmente, fuente inspiradora y reguladora de la vida cristiana y del acontecer de la propia Iglesia. Fuente inspiradora y reguladora de la vida cristiana. La palabra de Dios nos motiva, nos inspira, pero también la palabra de Dios regula nuestra vida cristiana. No es solamente motivación, no es solamente ganas de anunciar, es también regular esas ganas, es también regular los procesos. La palabra de Dios nos interpela. Y vamos a ver en el fondo que la palabra de Dios tiene esos dos objetivos: forma, nos forma y nos informa de los acontecimientos de la fe, de la salvación. Pero la palabra de Dios no solo informa y forma, sino que también la palabra de Dios performa, es decir, transforma nuestra propia realidad. Las comunidades evangelizadas y evangelizadoras se informan de la palabra de Dios, pero también permiten que la vida de fe los vaya transformando. Nos encontramos entonces como las fuentes de la revelación, a manera pues de recordar, tradición, magisterio y Sagrada Escritura. Vamos directamente a la Constitución Dei Verbum número 10. Dice textualmente: la Sagrada Tradición, pues, y la Sagrada Escritura constituyen ella misma un solo
depósito de fe, un solo depósito sagrado de la palabra de Dios que está confiado a la iglesia. Fiel a este depósito, todo el pueblo santo, unido con sus pastores y en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, persevera constantemente en la fracción del pan y la oración. Primeras comunidades. De suerte que prelados y fieles colaboran estrechamente en la conservación, en el ejercicio y en la profesión de la fe recibida. Es evidente, por tanto, que la sagrada tradición, la escritura y el magisterio de la iglesia, según el designio sapientísimo de Dios, están entrelazados, están unidos de tal manera que no tiene consistencia uno sin el otro, y que juntos, cada uno a su modo, bajo la acción del Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. Están entrelazados y unidos. Cada uno obra de acuerdo a la moción del Espíritu. Vamos al numeral 21, segunda parte, o fe. Es necesario, por consiguiente, que toda la predicación eclesiástica, y podríamos decir aquí que todos los sistemas integrados de nueva evangelización, que todos los sistemas que tenemos, comunidades eclesiales por el reino, sistema de nueva evangelización y otros medios de evangelización que tenemos en la iglesia, como la misma religión cristiana, se nutra de la Sagrada Escritura y se rija por ella. Porque en los sagrados libros el Padre que está en los cielos se dirige con amor a sus hijos y habla con ellos. Y es tanta la eficacia, que radica en la palabra de Dios, que ella es en verdad apoyo y vigor de la iglesia y fortaleza para la fe de sus hijos, alimento del alma, fuente pura y perenne de la vida espiritual. Muy a propósito se aplican a la Sagrada Escritura estas palabras, pues la palabra de Dios, lo hemos escuchado, es viva y eficaz, que puede edificar y dar herencia a todos los que han sido santificados. Ahí tiene la fuente principal en nuestro sistema integral de nueva evangelización. Por último, numeral 25. Es necesario que todos los clérigos, sobre todo los sacerdotes de Cristo y los demás, que como los diáconos y los catequistas, que se dedican legítimamente al ministerio de la palabra, se sumerjan en las escrituras con asidua lectura y con estudio diligente, para que ninguno de ellos resulte como un predicador vacío y superfluo de la palabra de Dios, que no la escucha en su interior, puesto que debe comunicar a los fieles que le han confiado, sobre todo en la escritura, las inmensas riquezas de la palabra divina. Nuestro proceso de evangelización en nuestro país no es algo de ayer por la tarde. El sistema integral de nueva evangelización es una experiencia de fe que llevamos trabajándolo durante mucho tiempo. Y uno decir que el sistema no tiene como fuente la palabra, podría decir que el sistema es algo que se empieza hoy y que se termina mañana. Vemos continuidad en los procesos, vemos permanencia en los procesos, ustedes y yo, en el estudio constante de la palabra en nuestra pequeña comunidad, vemos que es necesario tomar de ella para no caer y para no ser predicadores vacíos y superfluos de la palabra de Dios, que no la escuchamos en nuestro interior. Y aquí hay una cualidad del discípulo que vamos a ver más adelante, y es la escucha. Nos encontramos entonces dos actitudes de la iglesia y dos actitudes del sistema integral de nueva evangelización. Nosotros sabemos que el sistema tiene dos propósitos. El primero es identidad cristiana, formar al discípulo, que nosotros en el proceso diocesano de nueva evangelización, que en el sistema integral, tú y yo descubramos nuestra identidad propia del discípulo,
Y una de la identidad propia del discípulo o una actitud del discípulo propia tiene que ser escuchar. Escuchar con devoción. Los que saben mejor latín, religiose audiens. El ser humano debe de escuchar. El discípulo debe de escuchar. El hermano de comunidad debe de escuchar para lograr poder establecer esa identidad cristiana en el proceso personal. Y segundo momento, el sistema integral de nueva evangelización nos propone a nosotros crecer como comunidad parroquial o crecer en comunidad. Yo me identifico como discípulo escuchando, pero yo también me identifico en mi iglesia en este segundo momento, proclamar con valentía. Fidenter proclamas, es necesario, fundamental, que el discípulo escuche y que el apóstol anuncie. Escuchar con devoción. Para la Sagrada Escritura, escuchar no es solo prestar oído atento, sino es más bien abrir el corazón. Hechos 16:14, poner en práctica Mateo 7:24 siguientes y obedecer. Por eso la actitud de escuchar expresa la existencia de la iglesia que está abierta a Dios. No es solamente que el discípulo escuche la palabra, sino que por medio de la palabra el discípulo escuche a Dios por medio de ella. Es estar dispuestos, tener el corazón abierto a obedecer y a escuchar al Señor. Proclamar con valentía, es el segundo momento. Proclamar con parresía, casi que en términos paisas, proclamar con berraquera. Precisamente porque la hemos escuchado, podemos proclamarla con confianza. Precisamente porque ya está depositada en nosotros algo, el discípulo no es solamente se nutre de ella, sino que el discípulo tiene que salir a ser apóstol, a anunciarla. Los apóstoles vieron y oyeron la palabra para después proclamarla, proclamar con valentía. Y uno podría decir, a manera de conclusión, que el orden de sucesión de los términos es relevante. La actitud de escuchar explica o expresa la existencia de la iglesia. La iglesia, ya lo decíamos, que está abierta a Dios. Y la actitud de proclamar expresa que la iglesia está vuelta hacia el mundo. El discípulo está de frente al Señor, escucha al Señor, pero también el discípulo tiene que estar delante del mundo para anunciarle, delante del mundo para proclamarle, delante del mundo para ser profeta que anuncia palabra, pero que denuncia situaciones. Dos momentos que deben de ser para nosotros evangelizados: escuchar con devoción y proclamar con valentía. Debe ser el ejercicio propio del evangelizado. Por eso aquí desarrollamos la identidad del cristiano en el proceso personal y la identidad del discípulo y apóstol en el proceso parroquial. A eso nos apunta el proceso o el sistema integral de nueva evangelización. Proceso personal, identificación del discípulo, del creyente, del cristiano, pero proceso parroquial, crecer en las comunidades. Ahora bien, pasamos como al segundo momento, centralidad. La palabra de Dios como medio de crecimiento del discípulo, ya lo decíamos, establecemos entre nosotros en el sistema integral de nueva evangelización y encontramos ahí el primer medio de crecimiento. Palabra. El primer medio de crecimiento es la palabra. Luego viene la oración y luego viene la cruz. No puede estar una sin ninguna de las otras. Ahora bien, para permanecer y perseverar, es ahí donde se nos convoca o se nos invita en el proceso de segundo proceso, en el proceso de. ¿Cuál es el segundo retiro fundamental? Koinonía. Se nos invita en la segunda etapa para permanecer y perseverar. El discípulo
Entonces, oír, leer, meditar, memorizar y estudiar la palabra. A bien tiene el proceso de tener en esta segunda etapa fundamental que nos está invitando o que está en miras al sacramento de la Eucaristía, bien tiene el proceso motivarnos en esta segunda etapa y nos presentan ahí los medios de crecimiento y en primer momento nos presenta la palabra. Esto está fundamentado en el documento posinodal Verbum Domini número 7. Por tanto, la palabra de Dios se transmite en la tradición viva de la Iglesia. La Sagrada Escritura, el Antiguo y el Nuevo Testamento, es la palabra de Dios atestiguada y divinamente inspirada. Todo esto nos ayuda a entender por qué en la Iglesia se venera tanto la Sagrada Escritura. Aunque sabemos que la religión cristiana, parafraseando un poco, no es una religión del libro, el cristiano es la religión de la palabra de Dios. El cristianismo es la religión de la palabra de Dios, no de una palabra escrita y muda. Y podríamos decir, no de una palabra que simplemente nos informa acontecimientos salvíficos o de historia, sino es la palabra del Verbo encarnado y vivo. Por consiguiente, la Escritura ha de ser proclamada, escuchada, leída, acogida y vivida como palabra de Dios en el seno de la tradición apostólica, de la cual no se puede separar, lo que hacíamos referencia en la cita anterior. Ahora bien, numeral 96. El Papa Juan Pablo II, en la línea de lo que el Papa Pablo VI dijo en la exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi, llamó de muchas maneras la atención de los fieles sobre la necesidad de un nuevo tiempo misionero para la Iglesia, para todo el pueblo de Dios, siendo fieles a la cita. Al alba del tercer milenio, no solo hay todavía muchos pueblos que no han conocido la buena nueva, sino también muchos cristianos necesitados de que se les vuelva a anunciar persuasivamente la palabra de Dios, de manera que puedan experimentar concretamente la fuerza del Evangelio. Tantos hermanos están bautizados, pero no suficientemente evangelizados. Y es ahí donde quisiera detenerme un poco. Todos los medios, todos los esfuerzos que nuestra Iglesia hace, y más bien que el sistema integral de nueva evangelización hace, inicialmente son para personas bautizadas. Casi que podríamos decir que el sistema integral de nueva evangelización nos ayuda a redescubrir el bautismo. Primera etapa, querigma, redescubrimiento del bautismo. Luego, el sistema integral de nueva evangelización nos invita a redescubrir el sacramento de la Eucaristía. Segunda etapa, koinonía. Casi que estamos cumpliendo con esta cita que dice: muchos bautizados, muchos hermanos están bautizados, pero no están evangelizados. Por eso el proceso es una herramienta vital en la parroquia para anunciarles a los hermanos que ya están bautizados, que ya hemos recibido el sacramento del bautismo por medio de nuestros padres y padrinos que atestiguaron la fe. Vamos entonces a evangelizar a los hermanos que ya están bautizados. Con frecuencia, naciones un tiempo ricas en fe y vocaciones van perdiendo su propia identidad. Europa, Verbi Gracia, bajo la influencia de una cultura secularizada. Por eso la exigencia de una nueva evangelización, tan fuertemente sentida por mi venerado predecesor, dice el Papa, ha de ser confirmada sin temor, con la certeza de la eficacia de la palabra divina. La Iglesia, segura de la fidelidad de su Señor, no se cansa de anunciar la buena nueva del Evangelio
e invita a todos los cristianos a redescubrir ese atractivo seguimiento de Cristo, redescubrir el bautismo, redescubrir los sacramentos y redescubrir también la esencia de nosotros que somos hijos de Dios. Ahora bien, en el libro Permanecer y Perseverar, en la etapa de Koinonía, nos presenta unos elementos determinantes para una vida nueva: la vida evangélica y estilo de vida cristiana. Luego, oración personal y litúrgica. Y luego, sacramentos. Todos estos pasos, estos elementos, están fundamentados y centralizados en la palabra de Dios. Cuando uno toma, hermanos, esos documentos de las etapas, hablando de querigma, koinonía, luego comunidad y luego vida nueva, ustedes y yo evidenciamos que siempre hay citas de palabra. Siempre hay citas de palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, citas de los Salmos. Siempre está el proceso motivándonos a ir a la palabra y al encuentro de pequeña comunidad. En la etapa distinta que estemos viviendo, uno tendría que llevar el libro, la cartilla de la etapa, vida nueva, vida nueva, no son del mundo, todas las etapas que el proceso nos tiene, y junto con ellos llevar la palabra de Dios. Deben de ser herramientas fundamentales. Otros hermanos en las confrontaciones llevarán también el concilio, llevarán los resúmenes de los sínodos, otros documentos que son importantes, pero yo diría que al encuentro de la pequeña comunidad uno tendría que llevar esas dos herramientas: el libro, la cartilla que estamos viviendo, y la palabra de Dios. Por eso forman al nuevo creyente para vivir según el evangelio, para vivir en la iglesia y en la comunidad, participando así de la misión eclesial. Miren aquí el proceso personal: vivir según el evangelio, proceso personal, identidad del discípulo, identidad del cristiano. Luego, proceso parroquial o de comunidad: vivir en la iglesia y de la comunidad. Y participar de la misión integral. ¿De qué manera? De los ministerios. Participamos de la misión eclesial o de la misión parroquial, si a bien se quiere decir de esa manera. La centralidad, entonces, en ese bloque segundo nos lo presenta: palabra de Dios como alimento indispensable que necesita el recién nacido para su vida nueva. Sería esta casi que la tercera cartilla. Estamos hablando de vida nueva. Aquí en este segundo bloque aparece la centralidad de la palabra de Dios en todo el proceso de nueva evangelización. Coloca Biblia en las manos, uno de los temas. Dios vivo que me habla a través de su palabra, escrita por hombres y en lenguaje humano. ¿Cómo estudiar la Biblia de manera personal? ¿Cómo estudiar la Biblia de manera personal? Son los temas que nos presenta el bloque 2 de la etapa de vida nueva, de la casi que la tercera etapa del proceso. Ahí está el centro de la palabra de Dios. Entonces, si uno le pregunta, si a nosotros como evangelizados nos preguntan, ¿dónde está el centro de la palabra de Dios en el cine? ¿Dónde está el centro de la palabra de Dios en el sistema integral de nueva evangelización? Todo desde el inicio hasta el final está, pero hay un centro, hay un fundamento total, y es segundo bloque de vida nueva. Aparecen todos los temas que vamos a ver, que no es solamente la herramienta que nos presenta el cine en esa segunda etapa. Ojo, este bloque lo dice el manual para el instructivo de pequeñas comunidades, no sustituye un estudio más amplio posterior. Luego, se hace después de 2 años intercalados en los diversos niveles de catequesis, y hay unos criterios básicos. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando uno llega desde el inicio de nuestro proceso en el querigma, en la koinonía, muchos de nuestros evangelizados o de los hermanitos que llegan fueron bautizados pero carecen totalmente de evangelización, casi que nunca han tenido contacto con palabra, y es la manera oportuna para ir
enseñándoles poco a poco a manejar este proceso, o más bien a manejar la palabra de Dios. Llegamos al tercer momento, transversalidad. La Biblia tiene una función transversal en toda la pastoral. Nada de lo pastoral es ajeno a la palabra de Dios. Y esto no solamente es aplicable a la pastoral sacramental o litúrgica, se extiende a la homilía, se extiende a toda la predicación, se extiende a toda la catequesis, a toda la catequesis, a la pastoral social, a la pastoral de la salud, a la pastoral de inmigración, a la ecuménica y un largo procesos de ministerios que tenemos y que surgen a partir de las distintas realidades o situaciones particulares de las parroquias. Por eso la palabra de Dios interpela a toda la comunidad cristiana y tiene la vocación, decíamos ahora, informar y de transformar a toda la realidad eclesial. La Dei Verbum exhorta a hacer de la palabra de Dios no solo el alma de la teología, sino también el alma de toda la pastoral, la vida y de la misión de la Iglesia, numeral 24. Ahora bien, la misma estructura del cine tiene clara inspiración en la palabra revelada, llegada a la plenitud de la encarnación del Verbo de Dios. Por eso, en el texto Plan Diocesano de Misión y Pastoral Integral, que es el documento de las líneas rectoras y los ejes del proceso de evangelización cine, el padre Alfonso Navarro dice que este curso no fue un invento de nadie, sino que se encuentra en las fuentes de la tradición y documentos de la Iglesia, de donde se han tomado todos los elementos y pasos de la misión y pastoral de la Iglesia. Y en un conjunto de 7 tipos de fuentes, aparecen ahí 7 tipos de fuentes, pone en el primer numeral al Nuevo Testamento y al método misionero de San Pablo. Es decir, coloca en el primer numeral a la palabra de Dios. Y continúa diciendo que la palabra de Dios siempre es fuente primera y original, lo encontramos en la página 5. Ahora bien, en el seguimiento pastoral para el crecimiento como discípulos y apóstoles, koinonía, luego vida nueva, después de Hechos 2:38 como respuesta de la evangelización, sigue Hechos 2:42-47 para una asidua perseverancia, no los vamos a leer por cuestiones de tiempo. Así se tienen en pequeñas comunidades con encuentros frecuentes, donde ustedes y yo tenemos en la pequeña comunidad la acogida fraterna, la oración, la catequesis, la edificación espiritual, la solidaridad social. Todos estos momentos están inspirados, iluminados y orientados por la palabra de Dios. ¿De quién depende? ¿De quiénes depende que estos momentos estén inspirados, estén fortalecidos, estén iluminados de palabra de Dios? Depende de tú y de mí, de cada uno, del hermanito de comunidad, no es ni siquiera del coordinador, cada uno de nosotros. Lo más sencillo, acogida fraterna, unos versículos, unos salmos, le damos al hermano que llegue en la acogida con, junto con el dulce o con lo que tenemos dispuesto para la acogida, un versículo de la palabra de Dios, o compartimos entre todos un pequeño texto, en fin, hasta la solidaridad social en el modo de edificación espiritual. Querigma, proclamación de la buena nueva, catequesis bíblica, celebración litúrgica. En el querigma encontramos estas metas: conversión, adhesión a Jesús, señorío de Jesús, don del Espíritu. En el querigma, todo esto, miren, en las dos primeras, proclamación de la buena nueva, catequesis bíblica, celebración litúrgica, celebración de la palabra, celebración de la Eucaristía, fundamentados en palabra de Dios. Tenemos palabra de Dios. Primera etapa, querigma. Vamos a koinonía, decíamos ya anteriormente, centralidad, medios de crecimiento, palabra. Ahora, nos encontramos con unos talleres en la guía del animador, instituto nivel 3, allí aparecen unos talleres. Y en su objetivo dice: entender que los evangelizados deben estar siempre en contacto con la palabra de Dios y que esta palabra debe alimentar todo el crecimiento de la fe de la comunidad y de la vida personal. Nos están diciendo en la segunda etapa: vivimos el querigma, pasamos a koinonía,
nos seguimos encontrando palabra. Y ya les decía, en el Instituto Nivel 3 o Guía para el Animador, hay unos talleres que, denominados palabra, talleres de palabra para la pequeña, para el ejercicio de coinonía. Etapa de vida nueva, bloque 2, palabra de Dios, centralidad. Ahora, esta etapa se puede complementar con la formación bíblica básica del padre Alfonso Navarro. Esta cartilla, de la cual usted y yo tenemos acceso. Aquí hay 15 talleres, ya los vamos a ver de manera sintética, 15 talleres que usted y yo podemos trabajar con los hermanos de comunidad, mas no en la pequeña comunidad. ¿Por qué? Porque el proceso no se puede suspender. Yo no puedo decir que el encuentro de semanal de pequeña comunidad lo voy a suspender, entonces voy a empezar a dar la formación bíblica del padre Alfonso. No lo podemos suspender. Este proceso y esta formación tiene que ser paralela, porque si nosotros suspendemos el proceso de vida nueva, que en ese momento tendríamos que caminar ahí, que ya estamos más o menos formados, o por lo menos sabemos manejar la Biblia, no se puede detener el proceso. Es necesario que se dé en otro momento. Las líneas rectoras del proceso nos lo dicen. Es como un plus, un valor agregado. Porque olímpicamente podemos decir, no vamos a hacer más este proceso, o no vamos a seguir la cartilla de vida nueva, vamos a suspender este bloque, porque cada 8 días en el tema vamos a ver los talleres del padre Alfonso. Podría hacerse, lo pueden hacer, pero no es lo debido, porque el proceso de pequeña comunidad tiene que ir de manera sistemática avanzando. Encontramos alabanza, oración, invocación al Espíritu Santo, fundamentados todos en palabra. Los 15 talleres, aquí están, Dios que se comunica con el pueblo. Terminamos con el diálogo con el Dios vivo. En cada sesión aparece una ambientación del lugar, un canto de animación, oración de invocación al Espíritu, desarrollo del tema y despedida. Miren que estos talleres tienen su propia estructura. No dice ahí, vamos a reemplazar la catequesis de la pequeña comunidad para hacer el primer taller del que nos propone en la formación bíblica el padre Alfonso Navarro. No, tiene que ser aparte. Es más, uno podría hacerlo con otras comunidades. Padre, estamos necesitando un curso de palabra. No sabemos dónde ubicar la palabra de Dios en el proceso. Carecemos de fundamentos de palabra. Vamos a hacer un curso bíblico teniendo como base la formación bíblica básica del padre Alfonso Navarro. Lo vamos a hacer los sábados, los viernes, yo qué sé, el domingo después de la Eucaristía, pero debe ser un momento distinto. Concluyamos. Escuchar con devoción, decíamos. Calidad o cualidad del discípulo. Herramienta para saber, entender y comprender su disposición. En el proceso personal de la identificación cristiana o de la identificación personal con el Señor, a partir del querigma, de la coinonía y de la comunidad. En el querigma, 12 temas a la luz de la palabra de Dios, fundamentados. En la coinonía, nos apunta al sacramento de la Eucaristía, encontramos palabra de Dios. Y en especial, de manera especial, en el cuarto bloque, que nos habla de pan de vida, ¿cierto? El discurso del pan de vida. Allí nos presenta la Pascua judía y nos presenta la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Proceso parroquial: entregar, comunicar la palabra. Misión, VIP o visiteo integral permanente. Luego los ministerios: anunciamos, proclamamos, buena nueva. ¿Qué hace el apóstol? ¿Qué hace el discípulo? Anunciar con valentía el evangelio, anunciar con valentía la palabra de Dios. Por eso todo esto se prepara desde la palabra de Dios. En el visiteo integral permanente se les lleva el evangelio a las familias, se les entrega la palabra, se les entrega al Señor pan en la palabra. Los fundamentos desde la sacramentalidad y del servicio en los ministerios, donde tú y yo vivo nuestra experiencia de nueva evangelización. Los invito para que veamos este testimonio de uno de los formadores de nuestro seminario mayor. Un
saludo muy especial para quienes están viviendo este hermoso congreso de nueva evangelización. Han acabado de tener la experiencia de trabajar unidos este taller sobre la importancia de la palabra de Dios en nuestra nueva evangelización. Y quisiera compartir con ustedes mi testimonio personal. En este momento llevo 11 años de vida sacerdotal, pertenezco a la diócesis de Pereira y camino en el proceso de nueva evangelización desde antes de ingresar a la vida de formación en el seminario. He visto la riqueza que le aporta a la nueva evangelización la palabra. Recordemos que en los medios de crecimiento, en nuestra nueva evangelización, tenemos tres: palabra, oración y cruz. Y el primero de ellos es la palabra. Para el crecimiento de nuestra vida como discípulos y posteriormente como apóstoles, como testigos del Señor, la palabra se convierte en una herramienta primordial. Esa palabra que nutre, esa palabra que alimenta, esa palabra que me interpela en mi experiencia de vida. ¿Cuánto nos ayuda la palabra de Dios en nuestras catequesis? ¿Qué aportes tan valiosos? ¿Cuánto nos ayuda la palabra de Dios en nuestras vivencias de los temas? Grandes iluminaciones sacamos desde la palabra. ¿Cuánto aporte nos genera la palabra de Dios en las edificaciones espirituales? Es sin duda la palabra de Dios una herramienta vital en nuestro crecimiento continuo, en nuestra experiencia creyente. Medio de crecimiento fundamental, la palabra de Dios, y lo podemos evidenciar en nuestra nueva evangelización. También en una de las catequesis, en la formación inicial, decimos que la Biblia no se caiga de nuestras manos. Es decir, que la Sagrada Escritura se convierta en una con nosotros, que acompañe siempre el acontecer de nuestra experiencia humana y cristiana. La palabra de Dios es una riqueza extraordinaria en nuestra nueva evangelización. Así lo hemos podido percibir a lo largo de todos estos años en los que el Señor ha suscitado para nuestra amada Iglesia colombiana este bendito proceso, y así lo he podido experimentar como sacerdote. La palabra de Dios es un aporte grandísimo para nuestra nueva evangelización. Sigamos permitiendo que esa palabra nos forme. Recordemos que la palabra de Dios no es solo informativa, es sobre todo performativa. Tiene ese poder extraordinario para transformar tu vida, para transformar mi vida. Que el Señor lo siga iluminando en esta maravillosa experiencia de congreso. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, todos los esfuerzos humanos que se hacen en búsqueda de la palabra son mínimos, porque la palabra nos desborda completamente, y más en nuestro proceso integral de nueva evangelización. Pero podemos decir que nuestro sistema integral de nueva evangelización tiene su inicio, su fundacionalidad en la palabra. Tiene su centralidad, su centro en la palabra, y de manera particular en todos los niveles transversaliza de manera singular todas las etapas de nuestro sistema integral de nueva evangelización. Que el Señor nos ayude a todos a tener en cuenta esos aspectos importantes: inicio, centro y fin de la palabra de Dios en nuestras pequeñas comunidades. Dios los bendiga. Monseñor, ¿usted quiere dar un saludito? Están viendo a través de los medios. Bueno, continuamos el proceso de este encuentro nacional del cine. Nos hemos enriquecido mucho en el tiempo corto que llevamos, y a través de estos talleres pues queremos profundizar los diferentes elementos que este sistema integral de nueva evangelización nos aporta para hacer la evangelización que la Iglesia necesita. Creo que quedó demasiado claro
la centralidad, la importancia de la palabra en estos procesos. Sin la palabra no podemos ser cristianos, y sin esa palabra no podemos ser esos discípulos misioneros. Ojalá entonces que entendamos eso. La palabra es central y todo ese proceso, la palabra está ahí presente. Esa no la podemos dejar a un lado, por el contrario, dale mayor importancia, porque la palabra es la que nos da la vida de la fe. Muchas gracias y una feliz tarde. Seguimos disfrutando de este congreso.